¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día el chango bajó a la calle acompañado de su querida pelota. Chocolate, por favor. Hola, hola. ¿Cómo está, señor Hipólita? Chango, me sorprende que seas tan bueno con la pelota. ¡Qué buen show, Chango! ¿Mm? ¿Show? ¡Esto es increíble, Chango! Más. Pero no nos decepciones, Chango. Sí, ¿verdad? Ahí va. ¡Eso, Chango! ¡Eso, Chango! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, nanita! Oh. Oh. Solo fue un pequeño tropezón. ¿Eh? Chanclita, la verdad es que le eché muchas ganas, pero no me salieron muy bien las dominadas hoy. ¡Chango Puchesco! ¡Ay, ya estaba todo listo! Esperaba mucha gente. Solo te pedí un favor y... ¡ay! Y
Fui injusta contigo. La regué un poquito. No, no la regaste. Es solo que ahora sabías que te estaban viendo. Es que ayer lo hizo mucho mejor. ¡Ay, me dio miedito! Sí, porque ayer lo hacías para ti y no para nadie más. Observa. El león llamó a la puerta. ¡Adelante!, invitó el mago de Oz. Vengo en busca de mi valor, dijo el felino. Voy a buscarlo, contestó el hombrecillo. Del armario tomó una botella que vertió en un tazón. Poniéndolo delante del león cobarde, le dijo: Bebe. ¿Qué es? Verás, si lo tuvieras en tu interior, sería valor. El valor está dentro de uno, de modo que esto no se le puede llamar valor hasta que lo hayas bebido. El león bebió el contenido del tazón. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó el mago. ¡Lleno de coraje!, repuso el león. ¿Cómo te sientes? ¡Sediento! ¡Tómate esto para que te sientas como el león! ¡Chocolatito! ¿Chocolatito? ¡Sí, Chango! ¡No hay pócima mágica! ¡Ven preparando las conchitas, Chancla! ¡Señoras y señores! ¡Cocos, niños e hipopótamas! ¡Prepárense para las dominadas del Chango! ¡Las únicas y las mejores conchitas aquí en la panadería de la Chancla! ¡Pasen, por favor!